Okay, welcome back. And bienvenidos de regreso. Vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas al principio porque Geshe-la no puede dejar de hablar durante la clase. Así que vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con una pregunta aquí en Diamond Mountain y luego vamos a ir a las preguntas que haya en línea. Así que, por favor, siéntete libre de mandar preguntas. Ok, quiero decir, cuando hacemos de preguntas y respuestas, no tiene que ser una pregunta relevante o inteligente. Puedes preguntar lo que sea que quieras. Eso es lo divertido. Creo que tenemos a alguien aquí con el micrófono, Sean. Habla fuerte. Gracias, Geshe-la, por la posibilidad. Tengo una conversación con mi lama y mi lama dice, nunca hacer tonglen con tu maestro de corazón. Pero mi karma me fuerza a ver personas sufriendo. Y desafortunadamente he visto a mi lama como alguien que se puede enfermar y que puede morir. ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? Buena pregunta. La pregunta fue... acerca de hacer tonglen con tu maestro. Y él va a hablar de eso en esta página. Voy a ir directamente a esa parte. Generalmente, él dice, tal vez hoy o mañana, él dice, esta es la oración. Cuando haces la parte de tomar, es inapropiado hacerlo con tu maestro o con un Buda, esos dos. Y él dice, lendume, no hay nada que tomar. Yo tenía el mismo problema con mi maestro. Viví con mi maestro por 25 años. Sus dientes, por ejemplo, cuando yo lo conocí, él tenía 65. Nunca había visto un dentista en 65 años, o 55 años, perdón. Y era malo. En el Tíbet no existían los dentistas en esa época, o este tipo de cuidados. Así que tuve que llevarlo al dentista. Y el dentista dijo que necesitaba quitarle 20 dientes. Y él tenía miedo, estaba asustado porque nunca había ido al dentista. Entonces yo tenía las muelas del juicio y le dije al dentista, quítamelas para que vea cómo es y ya no esté nervioso. Y sangré un montón y fue un lío. Tuvieron que romper todo el diente en pedacitos para poder quitarlo, se infectó. Así que tenía esta pregunta también porque parecía que él estaba sufriendo. Así que yo creo... Mi opinión personal es que con tu maestro y con las enseñanzas de la vía del diamante, por ejemplo, vas a tener que ser capaz o tienes que ser capaz de percibir a tu maestro como que están sufriendo y de todas formas creer que no están sufriendo, pero de todas formas llevarlo al dentista y entonces un verdadero practicante del camino del diamante tiene que superar esta división entre apariencia y realidad. Yo siento una responsabilidad muy seria de hacerme cargo de que la salud de mi lama esté cuidada, ¿no? Y yo pasé mucho tiempo organizando sus citas con doctores y así. Pero al mismo tiempo, yo no percibo mi lama como necesitando un doctor. Así que creo que cuando practicas el camino del diamante, eso es algo con lo que vas a tener que vivir. Vas a tener que balancear el cuidar la salud de tus maestros con todos tus recursos y del otro lado, tener esta creencia de que no se pueden enfermar y que en realidad no están enfermos.
Esa es una de las prácticas del camino del diamante, en la que te tienes que volver bueno. Te lo voy a decir de esta manera, a ver qué tal. Si tú trabajas de la manera que deberías trabajar para encargarte de la salud de tu lama, un día vas a ver que no lo necesitan. ¿Qué te parece? Pero si tú no te esfuerzas en cuidar de su salud, entonces nunca vas a ver que no lo necesiten. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Hay alguna pregunta en línea, Tim? Hay varias preguntas que voy a combinar en una sola pregunta porque son todas acerca de balancear las prioridades en la vida. Eso es como, ¿cómo balanceamos, por ejemplo, nuestra vida de Dharma con nuestra vida de trabajo o cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás? Y entonces esto de encontrar la tercera forma, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Cuáles son las semillas para no ver esta estos compartimentos, estas diferencias entre un estilo de vida y otra vida? Y, porque una de las cosas que nos está pidiendo en clase es poder ver esta tercera opción, pero ¿cuál es la semilla que nos va a permitir ser capaces de ver esta tercera opción, donde podemos hacer algo que ayuda a todos o que cuida de todos los aspectos? Tuve que aprender que necesito cuidar de los demás y de mí, de ambos. Y no se siente como que tengo tiempo. Se siente como si yo tuviera que sacrificar una o la otra. Y sí, entiendo que hay budas que pueden hacer las dos al mismo tiempo. Yo no estoy en ese nivel. Solo tengo cierta cantidad de horas al día. Solo tengo dos manos. No soy como Avalokiteshvara, que tiene mil brazos. No tengo esa capacidad todavía. Entonces tengo que lidiar con mis recursos limitados. Por ejemplo, es muy común para los nuevos budistas de sobrebudizarse y luego estar como abrumados y terminar renunciando y ya nunca regresar. Así que si estás en este negocio del Dharma, lo has visto un millón de veces. La gente se entusiasma demasiado haciendo tonglen o cuidando a otras personas. Y luego descuidan su propia salud, descuidan su familia, descuidan los compromisos que habían hecho antes de encontrar el budismo, como un matrimonio, por ejemplo, y luego se meten en problemas. Entonces la pregunta es esta. Si soy una persona normal y tengo limitaciones, mi tiempo es limitado, ¿cómo puedo manejar mi tiempo? ¿Y cuáles son cosas creativas que puedo hacer para sembrar las semillas de Punzumba, para poder ver estas terceras opciones? Voy a empezar con esto. Fui a un doctor tibetano hace poco. No había ido a un doctor tibetano por 40 años. Y yo traduje a un doctor tibetano. No, a dos doctores famosos. Estos dos doctores, que eran los más famosos del siglo XX. Yo traduje para los dos. Este primero, yo traduje, él dio una charla en Nueva York. Estos espacios muy grandes, que son muy baratos porque están en vecindarios peligrosos, él dio una charla. Y esta mujer tenía una bebé en sus brazos que se llamaba Alice. ¿Cuántos años tiene ahora? 40, 46. Ella es doctor también. Ok. Ella estaba en la clase. El doctor está ahí dando la charla y alguien le preguntó, ¿qué es lo que le da a las personas cáncer? Y dice, bueno, muchas cosas que ustedes no entienden. Les voy a decir algunas cosas que ustedes ni siquiera piensan. ¿Alguna vez compraste nuevas llantas para tu auto? Sí, sí, sí compré. ¿Por qué compraste nuevas llantas?
Pues porque se gastaron las anteriores. Cuando una llanta vieja, cuando una llanta se gasta, ¿dónde va la goma? Y fue como que dijimos, no sé, no sé, se gastó. Hay 1,5 millones de personas en Nueva York andando en transporte y andan en automóviles y en de otros tipos de autos así. Entonces, toda esta goma que se desgasta se va liberando al ambiente, al aire, y todos estamos respirando goma, y esa goma da cáncer, por ejemplo. Ah, nunca lo pensé en eso. Ok. Toda la comida procesada que viene en latas y en plástico da cáncer. La comida procesada causa cáncer. No puedes comer esas cosas. Tienes que comer comida fresca. Y luego siguió con eso y alguien al final levantó la mano y dijo, mira, soy una persona normal. Vivo en un apartamento normal. Voy a una tienda normal. Tengo que comer algo. Tengo que comprar algo. Tengo que respirar algo. Tengo que respirar. Tengo que comer. ¿Qué se supone que haga con eso que estás diciendo? Entonces él dio un consejo y dijo, mira, trata de comer más comida fresca. Evita poner la nariz cerca del escape del auto. Y luego me miró y dijo, y dile a ese sujeto que deje de usar la palabra normal. Le dije, ¿qué? Es mala suerte hablar de ti mismo como normal. Y le dije, ¿pero a qué te refieres? Nadie es normal. Ustedes son todos increíbles, maravillosos. Y dije, espera, pensé que estabas enseñando medicina. Y entonces él empieza con ese tema. Dice, la razón por la cual te enfermas es porque piensas que eres normal. Eso es lo peor que puedes pensar. Todos ustedes son especiales, son personas súper especiales. Escucharon budismo. Tú eres una persona en 1,000,000 que vino a Diamond Mountain. Eres tremendamente especial. Eres súper, súper especial. Ustedes son personas extremadamente especiales. Así que siguió hablando y hablando de este tema de la normalidad. Así que mi consejo para esta pregunta, para esta respuesta es, ¿cómo es que una persona normal se supone que lidie? ¿Cuáles son las semillas que puedes sembrar para tener la habilidad de ser más creativo con tu tiempo y para ver? ¿Cuál es la semilla que puedes sembrar para ver un Zumba? Una semilla importante para esto es dejar de pensar en ti como normal. No eres normal. Si estás aquí, en línea, si estás aquí en Diamond Mountain, tú eres extraño. No, eres especial. Ustedes escuchan estos sutras todo el día, el libro de Sugan, cosas así. Para encontrar esos libros, es una persona de 100,000,000. Escuchar esas enseñanzas, el hecho de que estás aquí comprueba, es la prueba de que eres especial. Cuando piensas acerca de esto más seguido, eso siembra las semillas para ver opciones más elevadas. Eso es lo que siembra las semillas para ver opciones más elevadas. En el camino del diamante, es un pecado mayor pensar en ti mismo como alguien normal que matar a una persona. ¿Ok? Así que si puedes arreglar eso, sembrarás las semillas para ver esas opciones, esa tercera opción. ¿Ok? Te voy a decir otra cosa acerca del budismo. Los verdaderos antídotos para las cosas son completamente divertidos. Las verdaderas soluciones a los problemas son súper divertidas. Si tú piensas que una solución suena difícil o poco placentera, o un peso, estás en el lugar incorrecto. Porque todas las soluciones elevadas para los problemas
son absolutamente divertidas. Es completamente divertido darte cuenta de qué tanta suerte tienes, tan afortunado eres. Así que las mejores prácticas, las prácticas más elevadas, son las más divertidas. Y si no te estás divirtiendo, hay algo que está mal contigo. $100. La cita de Dharma Mitra. ¿Qué dice Dharma Mitra? Quiero la frase completa. Si quieres todo el dinero, quiero la cita completa. Sin yoga no hay dolor. ¿Quién dijo eso? No. Cancelen la apuesta. Nada que ver. Dharma Mitra dijo: sin dolor no hay ganancia, sin diversión no hay yoga. Alguien debería ponerlo en el cuarto capítulo del Yoga Sutra. Aisha adivinó antes de que cancelara la apuesta. ¡Ey, eso es trampa! Aisha está casada con el mejor estudiante de Dharma Mitra. De hecho, le debo a Ana todo el dinero. Ya me acordé. Ok, regresemos al libro. Ok, piensa en ese antídoto, ¿ok? Las semillas. El propósito de todas las semillas es que te des cuenta de qué tan especial eres y qué tan afortunado eres. Ese es el propósito de todas las semillas, que veas nuevas soluciones a tus desafíos, a los desafíos de tu vida. Y esas soluciones, ¿cuál es la palabra tibetana para la estrategia poco usual? Tapke. Deberías esperar hasta que ofrezca dinero para responder. ¡Yay! Me dieron una respuesta gratis. Sí, significa medios habilidosos. Estrategias padres. Estrategia divertida para resolver problemas. Ser un budista debería ser divertido. Si no te estás divirtiendo, estás haciendo algo mal. Muy bien, vamos. Él dice, Gompo, aquí. Es una palabra poco usual tibetana que significa un espíritu, un demonio que se adueñó de tu corazón. Lo llamaríamos como vudú, o alguien te puso como una maldición o algo así. O sea, un espíritu tomó tu corazón, un espíritu maligno. Él dice, primero que nada, quiero que pienses en todas las personas en los reinos de los infiernos. Yo pienso en Ucrania, con misiles cayendo. Eso debe ser un sentimiento parecido, yo creo, como sin esperanza. Este es como un terror sin esperanza. Piensa en los seres que viven así en los infiernos. Hay un escritor cristiano que es muy, muy divertido, o muy bueno para leer. C.S. Lewis. C.S. Lewis. Se habla como de los planes de los platos del diablo o algo así. Es un hermoso libro que es como una carta del diablo a su sobrino. Su sobrino vino a la tierra y su misión es corromper a una persona. Y este hombre se está manteniendo muy puro. Entonces el tío se empieza a enojar porque su sobrino no lo está corrompiendo correctamente. Y este escritor dice que fue muy doloroso escribir el libro porque tuvo que poner su mente en la mente del diablo. Entonces, bueno, el diablo en ese libro está como alardeando. Es uno de mis mejores logros, o el mejor logro del diablo en el tiempo moderno, es hacer que la gente se sienta. No moderna si creen en el infierno. Uno de los mejores logros del diablo es
hacer que la gente moderna piense que el diablo no, que el infierno no existe o que el infierno es una idea estúpida de la Iglesia Católica. Él dice, uno de los mejores logros de las fuerzas malvadas de este mundo es convencer a las personas de que eres estúpido o tonto, inocente, si crees en el infierno. Y es verdad, sí hay un lugar así. Y es fácil ir a ese lugar, es difícil no ir a ese lugar. Y están sufriendo. Así que tomas todo ese fuego, toda esa confusión. Piensa en un departamento, en un edificio que se está quemando por un misil. Y alguien viene y quita todo el fuego con sus brazos. Abraza todo el fuego y se lo lleva a su corazón. Lo agarras, abrazas ese fuego, te lo llevas a tu corazón y alimentas a este demonio. Es una hermosa imagen. Todo el edificio está prendido fuego. El misil acaba de golpear con ese edificio y tú simplemente agarras tus brazos y abrazas ese fuego y lo tomas para ti. Te lo llevas a tu corazón y se lo alimentas a tu egoísmo. Y tu egoísmo es como que se llena y desaparece. Dice que es muy importante que desaparezca en un segundo. Tú no mantienes ese fuego ahí y dices, ay, mi corazón está prendido fuego. No, no. Tienes que apagarlo enseguida. Antes de que tomes tu próxima respiración, ese fuego debería desaparecer y debería haber matado al demonio. Los dos desaparecieron. Mi maestro lo llama la práctica del cigarrillo. En el siguiente instante en el que le alimentaste el fuego a tu demonio, el demonio debería desaparecer. Y mi maestro dice, como Marlboro, o sea, debería ser como el humo de un cigarro que nada más sale en un día de viento. Esa última parte del humo del cigarro simplemente se disipa y desaparece y el demonio desapareció. Los infiernos se convirtieron en lugares cómodos. Así que ve este humo de cigarro así como saliendo. Esa es la última parte. Así que me gustaría que practiques eso hoy. ¿Haces eso con cada respiración o solo tomas y luego desaparece? Ella dice, con cada respiración debo tomar este fuego. No creo que lo puedas hacer con cada respiración. Personalmente es como que lo cocino, lo pienso, visualizo todo el infierno, visualizo esta situación. Dejo todo listo, me aseguro de que tengo un buen demonio aquí. Y ahí es cuando digo, bueno, va, y usas la fosa nasal izquierda para inhalación. Eso es un pranayama, eso es una práctica tántrica. Usas la fosa nasal izquierda para la inhalación, por eso practicamos esto. Cuando tomas, usa tu fosa nasal izquierda. Y es la que te hace tu resfriado o una alergia de Sedona. Ok, solo imagina que está entrando por tu fosa nasal izquierda, está bien. Y luego, tómalo. Y luego, humo de cigarro, todo se acabó, relájate un ratito. Disfruta, diviértete. Piensa cómo este infierno se convirtió en un lugar muy bonito, muy agradable. Como una montaña de Diamond Mountain en un día verde y hermoso. Y si sientes ganas, lo puedes hacer dos veces. Yo personalmente no creo que puedas hacer más de dos o tres en cada sesión. Es como muy emocional, te puedes llegar a drenar. No trates de hacerlo con cada respiración, pero sí puedes seguir usando tu fosa nasal izquierda para tomar. Vamos a ver más detalles acerca de esto. Pronto vamos a llegar ahí. Luego dice, quiero que trabajes. Hay dos partes para el infierno. La peor parte del infierno son dos. Es el infierno caliente y el infierno frío. Uno es como el polo norte, otro es fuego. No hablan mucho de los infiernos fríos.
Vamos a ver más detalles pronto, pero él dice, encárgate de los pretas, de los fantasmas hambrientos, luego encárgate de los animales, luego encárgate de... Estos son los dioses mundanos. Se ven como los personajes de los cómics de Marvel. Y luego los humanos. Y él dice, puedes seguir trabajando hacia los hacia el sufrimiento de los bodhisattvas en el nivel 10 de los niveles de los bodhisattvas. A veces dicen que el nivel 10 es un Buda, a veces dicen que el nivel 11 es un Buda. Entonces tú trabajas con el nivel más elevado de los bodhisattvas. El nivel más elevado y el problema que aparece en ese nivel más elevado de los bodhisattvas, es, son los rastros. Son los rastros de problemas sutiles que tienen desde hace millones de años. La manera en la que caminan, por ejemplo. Cosas así extrañas y pequeñas. Tan pronto como tomas, es muy importante hacer este Dakshin Yamchi. Las dos prácticas de Dakshin Yamchi. Intercámbiate, la segunda parte, intercámbiate con ellos y siente cómo se siente ser como ellos. Y dices, wow, esto está padre, gracias. Ponte en los zapatos de ellos después del Lemba. Ponte en los zapatos de la persona que está de quien tomaste el sufrimiento. Y ve cómo se siente ser ellos. Y no lastima sentir qué tan agradecidos se sienten contigo. Eso está bien, porque tomaste su sufrimiento. Eso está bien. Después de que haces el Lemba, después de que tomas el problema de la otra persona, brevemente ponte en sus zapatos y siente qué tan bien se siente. Y luego ve qué tan bien se siente ser el héroe, ¿ok? Porque te están mirando a ti y están diciendo, wow, me pusiste aire acondicionado en el infierno, eres increíble. Y eso no es algo malo, eso no es orgullo. Eso es como, es algo saludable disfrutar las cosas buenas que has hecho. Eso es diferente al orgullo. La señal de que estás teniendo orgullo acerca de tu Tonglen es cuando te vuelves competitivo. Mi Tonglen es mejor que el de tal. Así que si tú puedes hacer Tonglen sin el orgullo, probablemente te estás regocijando y eso es divertido y eso está bien. ¡Yay! Acabo de limpiar los infiernos. ¡Súper! Soy súper cool. Eso está bien. Eso está bien que hagas eso. Ok, MEPA significa mapa. Es importante hacer ese intercambio al final para ver qué tan bonito se siente que el infierno se vació o que el infierno se ha convertido en Diamond Mountain en un buen día. Luego dice... Hay también una meditación que puedes hacer extra después de que... De hecho, quiero que la hagas hoy. Estás limpiando los infiernos. Luego estás haciendo el intercambio y estás mirándote a ti mismo como el héroe. Muchas gracias. Y luego le vas a decir al muchacho del infierno, el reino del infierno, le vas a decir, y... Quiero que sepas, estoy aquí para quedarme con todo el resto de tu porquería. Estoy aquí para eliminar el resto de todas tus malas semillas. Yo las tomo. Si tienes más malas semillas ahí alineadas para el futuro, dame esas ahora, al mismo tiempo. Limpiemos todo este asunto. No solamente voy a limpiar tu infierno de este momento. Seguramente tienes unas semillas por ahí guardadas. ¿Me las quieres dar también? Te las voy a aspirar
voy a aspirar esas también. Y luego haces esto que es muy inteligente, que cada vez que algo sale mal en toda la semana, dices, ¡yay! Usé esas malas semillas extras que tomé del infierno. Porque mira, vas a tener cosas malas sucediendo esta semana de todas formas. Hasta que seas un Buda, cosas malas te van a suceder. Vas a tener desilusiones, tu auto no va a empezar, el vuelo de Lucerne va a salir tarde. Secretamente en tu corazón puedes decir, ya usé algunas de las semillas, esas malas del reino del infierno de esos muchachos, esas que aspiré, ya se usaron, ya se cancelaron. Así que cualquier cosa mala que funcione en el resto de tu año, puedes culpar a las malas semillas de este muchacho el que ayudas. Y cuando tu auto no empiece, te puedes felicitar. Muy bien, hey, mi jefe me gritó, muy bien, lo hiciste muy bien. ¿No se supone que las quemes también? Sí, se supone que las quemes. Y él dice, es muy importante creer que tanto tú como la otra persona ya no tienen esas semillas. Pero si las cosas salen mal en tu vida, cualquier cosa que salga mal en tu vida en los próximos 10 años, puedes imaginar que así es como se están quemando y terminando esas semillas. Y es una buena manera de usar. Es una buena manera de sacar un beneficio de los problemas que tienes de cualquier manera. Tal vez vas a tener esos problemas. Es una buena forma de sacar algo útil de ahí. Tres pasos. Limpias los infiernos. ¿Cuál era el segundo? Ve qué tan bonito se siente para ellos cuando te miran a ti de regreso. Y luego para el postre, diles, hey, ¿tienes otras semillas malas por ahí guardadas? Dame esas también. Déjame tomar esas también. Yo las voy a usar en las próximas semanas. En mi café agujero negro. ¿Por qué le llaman agujero negro? Eli te puede decir. ¿Cuánto tiempo me queda, Tim? Ah, no, tenemos tiempo. Aquí es cuando él dice, mira, cuando tomas el sufrimiento de las otras personas, no lo hagas con tu maestro y no lo hagas con un Buda. Hay un tema famoso sobre los maestros de Shantideva. Había una pregunta específica en el Lam Rim, que fue, ¿qué hago si a mi maestro lo atacan? ¿Tengo el derecho de usar violencia para protegerlo? Y creo que fue Pavón Karimpoche, se enoja, se molesta y dice, mira, si tu maestro es un maestro, no te necesitan para que los protejas, así que olvídalo. Si alguien está troleando a tu maestro o alguien físicamente ataca a tu maestro o verbalmente ataca a tu maestro, eso no es asunto tuyo. Tu maestro se puede cuidar a sí mismo. Tu maestro puede cuidar a tu maestro. Así que olvídalo. Tú no tienes que hacerle tan bien a tu maestro. No lo necesitan. Tengo una pregunta para aclarar, pero puedes hacer tu tonglen con tu maestro. Sí, te puedes sentar al lado de tu maestro y hacer tonglen. Sí. Ok. En budismo, no tenemos esta cosa de puedes usar la violencia si estás protegiendo a tu maestro. No existe algo así. No puedes usar violencia. Goes a very beautiful direction. Ahora se va en una dirección muy hermosa y dice, mira, hay muchos tipos de personas en el mundo y hay muchos tipos de personalidades diferentes.
Lo inupa significa también la capacidad mental, espiritual de las personas. También hay, son diferentes, diferentes personas. Es como yo, por ejemplo, estoy bien con molestar a las personas. Soy bueno con las personas irritantes. Yo raramente me enojo. Mi especialidad son los celos y el deseo. Algunas personas se especializan en todo, pero dicen, mira, todos tenemos personalidades diferentes. Le Damboa. Le significa karma en tibetano, pero también significa trabajo. Le Damboa significa principiante, un principiante. Dice, si tú eres un Le Damboa, Kachi, Tongle Gomba Minupa. Dice, mira, hay personas que están empezando en el budismo, son principiantes y no están listos todavía para hacer Tongle. Ellos no pueden hacerlo. Les va a lastimar intentar tomar el dolor de los demás. Ya están teniendo un mal día, ya la están pasando mal. Diles que tomen el dolor de otras personas, los problemas de otras personas. Te van a decir, mira, estoy teniendo un ataque de nervios. Yo ya no puedo manejar más problemas. Pavón Carrincoche dice, ok, existen esos días. Hay días en los que no lo vas a hacer. Mi maestro de yoga, David Swanson, decía, hay días en los que te paras en el tapete y te sales del tapete. A mí me gustan esos días. No va a funcionar hoy. Él dice, mira, ¿qué tal si eres una de esas personas? ¿O qué tal si estás teniendo un muy mal día y no sientes ganas de ir al infierno porque ya la estás pasando mal hoy? Dice, mira, tengo una meditación para ti. Entonces el Lam Rim se va hacia este lado. Dice, mira, esta es la imagen de la meditación. Hazte Tonglen a ti mismo. Si estás teniendo un día malo, no puedes manejar el hacerle Tonglen a alguien más. Ok, hazte Tonglen a ti mismo. Si Pabonka Rinpoche estuviera aquí, diría, eso está bien. Todos tenemos días en los que hacer Tonglen es demasiado. No tienes que ir a visitar el infierno todos los días. Hay días como, por ejemplo, el día de los impuestos. Está por venir. ¿Ya no es el 15? Bueno, es suficiente estrés. Esta semana, no necesitamos más estrés. Tengo la oficina de impuestos siguiéndome, no necesito ir al infierno. Así que puedes ir en esta otra dirección, puedes hacerte Tonglen a ti mismo y también quiero que practiques eso hoy. Así que vas a hacer el Tonglen en los infiernos. Tres partes, ¿ok? Y luego vamos a describir cómo hacerte Tonglen a ti mismo. Y aquí están las instrucciones para eso. Y es muy hermoso. Si estás teniendo un día así, él dice, ve, regresa al lojong, a las siete partes del lojong, al lojong de las siete partes. Y él cita una línea de este lojong en siete partes. Cuando estás haciendo Tonglen, tomar y dar, puedes empezar por ti mismo. Rangetsam significa empezar contigo. Si estás teniendo un día difícil o, por ejemplo, en mi retiro de 3 años que hice aquí cerquita, mi observación personal, tal vez Kat te puede decir, mi habilidad de meditación mejora a lo largo del día. O sea, mis mejores meditaciones son justo antes del atardecer o el anochecer. En el medio de la mañana está muy bien. Después de comer no hay esperanza y en la noche menos esperanza. Así que mi habilidad de meditación vacía es este arco. Así que si tú, y algunas personas son peores en la mañana y mejores en la noche, pero
juzga el momento del día, juzga la frescura mental y reacciona a eso. Hazlo contigo mismo. Si no te estás sintiendo muy fresco, pero quieres meditar, entonces hazte Tonglen a ti mismo. Tal vez en unas horas te vas a sentir mejor luego de tu jugo verde. ¡Bah! Ok, así es como lo hacemos. En la mañana, medita sobre ti mismo en la noche. Medita acerca de ti en el futuro, mi yo en el futuro. Como yo sé que potencialmente hay un sufrimiento que está por venir. Mis amigas Eli, Adriana y Rebeca ofrecieron traerme una muestra del nuevo restaurante indio en Bui, cosa que es un riesgo. Yo puedo hacerme Tonglen a mí en el futuro, con el dolor de estómago que viene de la comida. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces tú puedes en la mañana, puedes hacer Tonglen en los potenciales problemas que tal vez van a venir más tarde y esperando que tal vez no vengan. Por ejemplo, si yo me canso, no sé, es como a las 9, tal vez ya no puedo trabajar tan bien. Entonces puedo tomar mi sufrimiento. Si yo sé que a las 9 de la noche me canso y no puedo trabajar bien, entonces tal vez voy a tomar mi sufrimiento del futuro. Y eso es lo que dice Lojong. Esas son las letras grandes que están aquí abajo. A ver, vamos más abajo, sí. Aquí está el Lojong original. A mí me gusta siempre ir al original. Este es del siglo XII, tal vez. Probablemente. Cuando el texto dice, empieza tu práctica de tomar contigo mismo. Puedes empezar con el sufrimiento que vas a tener en tu próxima vida. Pero si no te sientes así, podrías empezar con el problema que tal vez vayas a tener mañana. Y puedes tomar esos problemas hoy. Ese es el texto antiguo, antiguo. ¿Qué significa tropo en tibetano? Tropo significa amigo. Así que dice, de esta manera, tu futuro problema puede convertirse en tu amigo. Es una manera muy kadampa, muy dulce. Tus futuros problemas se convertirán en tus amigos. Siguiente imagen. Me encanta esta imagen. Uso esta imagen cuando pienso en la primera experiencia de bodhicitta. Es la imagen más cercana que yo he visto a esa experiencia. Vamos a hablar acerca de expandir el tomar. Expandirlo a otros planetas. Vamos a expandir este tomar y dar a otros planetas. Ok, vamos. ¿Podrías tomar los problemas de esta noche? Esta mañana. Especialmente si voy a tener una reunión con alguien que sé que va a ser tensa. Hice esto en mi carrera corporativa. Si yo sabía que me iba a reunir con un proveedor difícil en la tarde, por ejemplo, yo hacía Tonglen en la mañana. Entonces, cuando llega la reunión con el proveedor difícil en la tarde, subconscientemente tú recuerdas haber tomado la tensión y hay menos tensión o tal vez ninguna tensión. Está padre. Así que si tienes una reunión difícil que está por venir o, no sé, algo emocionalmente difícil que está por venir, hazte Tonglen a ti mismo.
y prepárate. Lo que sucede es que en la mañana haces el Tonglen, visualizas esto, la reunión en la tarde, el proveedor te está gritando y dices, sí, yo sé, perdón. Tomas, absorbes esa tensión, aspiras esa tensión de ti en la tarde y te la das a ti esta mañana y la destruyes. Y francamente no vas a recordar. No te vas a acordar de las horas en el medio. Solía hacer esto todos los días en mi vida corporativa. Hacía tonglen en la mañana, me hacía tonglen a mí mismo y luego me olvidaba. Luego a las 4 p.m. llegaba el proveedor y yo de repente sentía que alguien me estaba quitando la atención. Es una práctica muy padre. En la mañana, toma algo de la atención que esperas tener en la tarde y luego ya no te vas a acordar porque vas a estar ocupado. Luego cuando llegas a la tarde y esta persona entra, de repente la atención se fue. Es como si alguien la aspiró con una aspiradora. Está muy padre. No sé si es algo subconsciente, pero funciona. Hay una expresión estadounidense que dice, la prueba está... Pero lo que significa esta expresión es, no me creas, inténtalo y vas a ver que funciona. Y me ayudó a crecer la compañía. Me ayudó a crecer la compañía de 3 a 10 mil personas. Esta práctica de lidiar con un problema en tu imaginación en la mañana. Luego, cuando llegas al problema en la tarde, algo extraño sucede, como que llega el proveedor y te dice, ¿qué tan dulce eres? Y tú dices, ¿qué? Cosas raras suceden. Porque todo está viniendo de ti de todas formas, ¿verdad? Así que tú estás como manipulando las semillas en tu mente. En la mañana estás moviéndole a las semillas en tu mente que van a crear la realidad de esta tarde. Es una práctica divertida. Como les dije, sin dolor no hay ganancia, sin diversión no hay budismo. ¿Ok? Si no te estás divirtiendo, tienes que hacer más Lam Rim o algo así. Puedes también tomar, eliminar los problemas del próximo mes, del próximo año, del resto de tu existencia humana, esta. Gewachima, problemas de la próxima vida. Eliminar los problemas de la próxima vida. Charapten, todas tus vidas futuras, ¿por qué no? ¿Por qué no ir por el premio mayor? Todas tus vidas futuras hasta que llegues a la budeidad. Charapten. Empieza con tu pa y con tu ma, tu apa y tu ama. Empieza con tu papá y tu mamá. Ya cubriste todos tus problemas hasta el fin de tu existencia humana o de tu existencia no búdica. Así que, ¿por qué no empezar ahora con tu mamá y tu papá? Luego, Nyesha significa amigos y familiares. Trabaja en ellos. Luego, Bardo significa en el medio de dos vidas, entre la muerte y el renacimiento, pero Barma significa personas neutrales en tu vida, gente que te encuentras en la tienda, gente que encuentras en la gasolinera cuando vas camino a Diamond Mountain, gente que nunca vas a ver tal vez. Hazlo en ellos, hazlo con ellos. ¿Cuál es la forma insuperable? Dachomba significa los destructores del enemigo. Ari en sánscrito, no como en hebreo. Ari significa enemigo. Arihat significa el destructor del enemigo. Ra, trabaja en tus enemigos.
Luego, sigue hasta que cubras a todas las criaturas vivientes. Pero yo creo que hoy practiques contigo mismo, con el yo de mañana o de esta noche. Practica contigo mismo en el futuro. Me gustaría tener esta meditación a la que siempre puedes acudir cuando estás teniendo un mal día y tu meditación normal no está funcionando. Entonces, ve a esta meditación, usa esta. Toma tus problemas de la noche. No te quedes en una mala meditación por una hora. Aligérala, mejórala o déjala. No te quedes ahí. En tibetano dicen, no llegues a odiar tu asiento de meditación. Si las cosas están yendo mal, 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 renuncia. Deja tu no renuncies todos los días, pero eso ya no sería meditación. Aquí está, hay un error de grabado en el libro. Voy a hacer una marquita aquí. Es una palabra poco común. Es una palabra poco usual que significa sigue subiendo el nivel. Sigue subiendo el nivel. Tan pronto como puedas hacerlo con tu mamá, hazlo con tu papá. Y una vez que puedas hacerlo con tu mamá y papá, sube la barra a hacerlo con tu familia. Una vez que puedes hacerlo con tu familia, hazlo con las personas que no conoces. Sigue levantando tu nivel. Sigue tomando cosas. Ahora estamos listos para esta imagen. Esa es la insuperable, ¿verdad? La definitiva. Él dice, puedes trabajar contigo mismo esta noche, mañana, este mes, este año, contigo mismo el resto de esta vida, el resto de todas tus vidas. Empieza con tu mamá, luego tu papá, tus familiares, tus amigos. Mira a las personas que nunca has conocido ni te importa y luego ve a tus enemigos. Él dice, ve acrecentando tu fuerza gradualmente. No lo hagas con tú. No empieces con tu enemigo porque no vas a ser capaz de hacerlo de corazón. Don't start with your enemy, okay? But make no empieces con tu enemigo, pero tenlo como una meta. De hecho, también quiero decirte, cuando empieces a hacerlo con tus enemigos, toda tu vida se transforma, es extraño, la vida se vuelve extraña porque te estás encargando, te estás ocupando de tus enemigos en lugar de competir con ellos o esperar que fallen, y la vida se vuelve rara. Entonces ya luego de un tiempo ya no tienes enemigos, o es difícil decirte a alguien que es tu enemigo. Pasas toda la mañana tratando de eliminar su dolor, y luego en la tarde se supone que los odies. No, se vuelve difícil. Ok, siguiente imagen. En inglés se llama, no sé, en los 60s no se lo enseñaban a los hombres, pero creo que es este juego en el que vas saltando de un cuadrado al otro. Es un juego de niños en Estados Unidos, por ejemplo. Lo llamamos esquivar, es una práctica budista. Lo comparamos a la danza del león.
cuando saltas diferentes, la rayuela en español, cuando saltas diferentes niveles de meditación. Cuando trabajas en algo por una hora, pero luego hay prácticas de meditación en las que saltas de un lugar a otro de manera controlada. Es como un corredor que corre rápido, para más lento, luego más rápido, luego en una velocidad mediana. Es como, como construyen estas máquinas para correr. Creo que fue en Kioto, no sé si fue Seiji o otra persona en la bicicleta. O fuiste vos, Tim. Y el muchacho decía, vamos más rápido, vamos más rápido. Y ahora decía, vamos más lento. Es como que saltas diferentes estilos. Vamos a tener un examen de IDIM. IDIM es idea, imagen. Es una nueva palabra que inventé. Así que el examen para esta clase, te voy a mostrar imágenes y te voy a decir qué son, ¿ok? Así que deberías estar haciendo notas. Estamos en la número 15. Tienes 15 imágenes ahora. Personalmente, yo puedo recordar el contenido de una clase por mucho tiempo si tengo las imágenes. Y yo me pruebo a mí mismo en casa. Ah, tengo la palabra y digo, eso es cuando saltas en diferentes niveles de Tonglen. Es como en una sola sesión vas cambiando diferentes tipos de Tonglen. Vamos a la última imagen. ¿Cuál es la última imagen? Ok, este es Tonglen en tu enemigo. Otra para atrás. Este es espárselo de dónde a dónde. Haz el Tonglen en. Empieza con tu yo de esta tarde, de esta noche, y luego llega a trabajar en todas las plantas del universo. Última imagen. Especialmente si estás teniendo un mal día. Sí, es como que no va a funcionar este día. Tienes la opción, dejar el cojín de meditación o hacerle tonglen a alguien que realmente lo necesita, que es yo. ¿Cuál es la imagen antes? No que me corte el señor Robbie. Ok, este es nuestro objetivo, las 5 metas. Entiendo cómo podemos hacer Tonglen nosotros mismos, porque somos la fuente de todas nuestras semillas. Pero ¿cómo funciona Tonglen cuando tomamos las semillas de otras personas? Porque ellos tienen el poder de cambiar sus semillas y no nosotros. Ok, muy bien. Eso va a una pregunta más profunda. ¿Puedes realmente remover el dolor de otras personas? Y en mi opinión, la respuesta es no, no lo puedes hacer. No va a hacer nada para reducir el dolor de ellos si tú imaginas tomar el dolor de ellos, porque las semillas por definición son personales. No puedes tomar el dolor de otras personas. Si eso fuera posible, no estaremos aquí, estaríamos en un paraíso de Buda. Si fuera posible tomar las malas semillas de otras personas, no estaríamos aquí. El budismo ama la lógica y lo lamento, pero creo que eso es completamente lógico. Si fuera posible tomar las semillas de alguien, ¿alguien lo hubiera hecho ya? Pero el deseo de tomar las semillas de otra persona puede resultar en un florecimiento ambiental en donde ves menos dolor, y eso es un florecimiento personal, y eso va a una pregunta todavía más profunda de los 5 skandhas.
Los cinco skandhas son las cinco partes de una persona. En inglés lo llamamos mente y cuerpo. En español también lo llamamos cuerpo-mente. En budismo lo llamamos las cinco partes. Y son así. Es como el cuerpo es un dedo y la mente es estos cuatro. El cuerpo es la primera parte, luego tus sentimientos, tu capacidad de discriminación, todas las otras partes de tu mente y personalidades, y luego tu conciencia. En budismo, esto es cuerpo y mente. Cuerpo, tu dedo gordo, mente, tus otros cuatro dedos. Lo llamamos el complejo de cuerpo-mente. Hay una explicación hermosa en Abhidharma. ¿Qué tan grande es este? Algunas personas dicen que termina en el límite de tu piel. Y Vasubandhu dice, ¿qué tal las uñas? Bueno, si tú las cortas y no te duele, entonces ese no eres tú. Cuando tú cortas y duele, eso es demasiado cerca. Ese eres tú. Ese es el límite donde terminas tú. Y otra gente dice, vamos, eso es ridículo. Las cosas que están sucediendo en este cuarto, en esta habitación, me están afectando también. Así que en Abhidharma, de hecho, en el Abhidharma profundo, la primera de cuerpo y mente, este cuerpo incluye todo el mundo físico, el universo. Este cuerpo-mente, el cuerpo es todo. Cada cosa física. Así que cuando te encargas de ti mismo, cuando intentas tomar las semillas de alguien, el resultado kármico ambiental es que tú cambias el lado físico del universo porque eso es parte de ti. ¿Ok? ¿Cool? Así que ¿estás cambiando a las otras personas? No. ¿Estás cambiándolos? Sí. Porque tú los creaste. Tú los creaste a ellos y a sus semillas. Tú los creaste a ellos con sus semillas. Ok, pero si no termino, es tu culpa. Dentro de 20 años, cúlpame a mí. Mi pregunta es, yo entiendo que cambiarme a mí mismo dejo de ver el sufrimiento de otras personas, pero ¿es porque ellos dejan de sufrir o algo cambia y dejo de ver el sufrimiento? Esa es una buena pregunta. Es la misma pregunta. Si trabajas en tus propias semillas, también estás cambiando por esto, porque todo el mundo es parte de ti. También estás cambiando el mundo entero. Así que cuando trabajas en tus semillas, estás trabajando en las semillas de otras personas, ¿ok? Me estaba divirtiendo con las imágenes. ¿Cuál fue el corte de pelo de Mr. Robbie? Sí, ¿cómo cortarlo negro? Vamos para atrás, ¿ok? ¿Cuál es la siguiente imagen? Estoy yendo hacia atrás. Denme un segundito. La que viene antes de esta es el muchacho con el regalo. Sí, ese. ¿Qué significa esta imagen? ¿Cuál era la lección aquí? ¿Deberías dar primero o tomar primero? Tomar. Sí, pero alguien dijo dar primero. Sí, algunas personas dicen dar primero, regalo primero. Ok. Olvidé cuál es el debate, el argumento para el debate de dar primero. El argumento para tomar primero es obvio, es como primero elimina como el dolor antes de dar algo. Siguiente imagen. Especialmente con el punto de vista de ir hacia el otro lado una vez que cambiaste. ¿Cómo se siente? Yay, van bien. Vamos a hacer la última. Sí, las cuatro corrientes del río. Piénsalo. Sí, ¿cuál era la imagen? La persona que ya fue
eliminar al río, que ya fue aventada al río. Si hay cuatro pasos en el proceso, te tiran al río. Con esposas. Primero te ponen esposas, te meten dentro de una jaula y luego te avientan al río. Y la que sigue. Ok, ¿y esta qué significa? En inglés estadounidense tenemos esto llamado ticket. Él es mi ticket al cielo. Él es mi ticket al cielo, mi boleto. Las otras personas son tu ticket al cielo. Si cuidas de los demás, puedes llegar al cielo. Puedes obtener todo lo que quieres. La que sigue. No hicimos esta imagen, creo, pero ¿la pueden adivinar? ¿Es cuando te comes un croissant? Sí, es la meditación de rastrear el proceso hacia atrás, toda la cadena. Y vas a llegar a las personas que inventaron el croissant. Hace 50.000 años. No, perdón, que inventaron la harina. Deberías llegar ahí. ¿Cuál es la meditación en paralelo, la más profunda? Sí, la historia de tus pensamientos. La historia de tus pensamientos. Otra vez, te digo, si haces esa cada día, te van a pasar cosas extrañas. No, en serio, vas a ser capaz de ir hacia cuando eras un bebé. Y luego vas a ser capaz de ir más atrás. Y es muy entretenido y muy sexy. Te hace querer meditar. Siempre vas hacia atrás. Señor Chen, ¿sí? Puedo repetir. Mencionaste que esta es buena para tu entendimiento de la vacuidad. Te puede ayudar a ver la vacuidad directamente. ¿Por qué? Si te lleva de regreso, el contenido principal es que vas a encontrar que es más fácil ir hacia atrás, incluso a vidas pasadas, los eventos que aparecen primero es todas las enseñanzas de Dharma que hayas recibido, y eso es lo que te ayuda a ver la vacuidad. Cuando empiezas a rastrear tu mente hacia atrás, a tu infancia y a tu vida, a tus vidas pasadas, los eventos que van a surgir primero, los eventos más fuertes, las semillas más fuertes en tu mente son cualquier enseñanza que hayas escuchado jamás. Y tienes esta experiencia especial de recordar enseñanzas por las que pasaste en vidas pasadas. Y esto te ayuda a ver la vacuidad directamente. Esas son las semillas más como intensas, que más duran. Esas semillas están ahí en todas las personas. Tus clases de Dharma pasadas están ahí. Y si haces esta práctica, vas a topar con esas enseñanzas, esas semillas. Que la imagen anterior, sí, es como una aspiración, esta imagen. Hay personas que han dado su cuerpo a la tigresa, sí. ¿Deberías intentarlo hoy? No, es una muy mala idea. Solo intenta regalar, compartir tu jugo verde. Y lo que el libro dice es, ten una aspiración que yo algún día sea como Mahasattva, esta vida previa de Lord Buda. Christy y yo, que ayudamos a fundar este lugar, Christy McNally, mi antigua compañera, trabajamos muy duro para construir este lugar. Solíamos ir a McDonald's y lo único que podíamos comer era papas a la francesa, papas fritas. Solíamos comprar papas fritas, íbamos afuera, rompíamos las papitas y se las aventábamos a los cuervos. Teníamos esta plegaria especial de McDonald's. Si comes esa papa, vas a ser uno de mis primeros estudiantes cuando me convierta en un Buda. Esa es una práctica grandiosa que puedes hacer. Puedes hacer eso. Eso es lo de la tigresa.
algún día te voy a dar mi cuerpo, pero empecemos con unas papas. Después de que yo me comí algunas. ¿Cuál es la primera imagen que tuvimos? ¿Qué es esa imagen? Debo estar confundido. Debería haber una de... Sí, mi hermano cortando madera. ¿Qué es eso? Sri Sena, el rey Sri Sena y el arte de compartir. Ok, vamos más a... Regresemos a la que estábamos ahora. Creo que es la número 15. Sí, tenemos 5 minutos, la rayuela. Usemos estos 5 minutos. Si estás en ese ánimo en el que no quieres meditar hoy, empieza con hacerte tonglen a ti mismo en la tarde o en la noche. Y porque estás tan interesado en ti mismo, va a ser más divertido. Luego, a veces, cambia a todos los seres vivos hasta los niveles 10 de bodhisattvas, o los bodhisattvas a nivel 10. A veces, podrías hacer una versión geográfica, como por ejemplo, yo empiezo en Arizona, luego me voy a California, subo a Vancouver, cosas así. Puedes hacer una versión geográfica. O a veces puedes hacer lo opuesto. Puedes empezar en Vancouver y regresar a Seattle, a San Francisco, Palm Springs, Gila Band. Llegar a Rimrock. Y luego dice, quiero que llegues al punto en el que podrías tomar el dolor de un animal que está asustado por un humano. Si eres sensible, de hecho, su ejemplo es como aventar una piedra a un perro. Si eres sensible, mira los pájaros aquí. Sales, suenan tan bonito. Yo los grabo y se los mando a Verónica, porque es tan hermoso como suenan. Pero trata de acercarte a uno. Y ellos sabiamente se van. Y hay una razón por la cual hacen eso. Porque ellos mueren si no se escapan. Sospechan, los animales sospechan de los humanos. Pero si eso es un retiro de 3 años, luego algunos meses de silencio, empiezan a confiar en ti. Hemos tenido coyotes, conejos, serpientes, comadrejas, no, zorrillos. Luego de 6 meses confían en ti si no hablas. Así que, él dice, la próxima vez que mires a un pájaro y te miran así de costado porque no confían en ti, haz un tonglen rápido en su nerviosismo por estar cerca de ti. Refina tanto tu tonglen que puedes tomar el nerviosismo de un cuervo. Un atisbo momentáneo del nerviosismo de un cuervo. Llega a esta práctica en la que si ves a un cuervo nervioso, toma su sufrimiento, toma su nerviosismo y sigue tu vida. Algo más, tenemos 2 minutos. Próxima imagen. Él dice, cuando tomas la respuesta nerviosa momentánea del cuervo respondiendo a tu presencia, cuando tomas
eso no tienes permiso de ponerlo en la mesa. Quiero verlo tocar, golpear tu corazón. Este es el único lugar en el que puedes poner este dolor. No digas, ay, mañana me ocupo de este nerviosismo, lo pongo en mi corazón mañana. No, inmediatamente, deja que golpee tu corazón. Ponlo aquí, quémalo aquí. No tienes permiso para tomar el dolor de otra persona y decir, ay, mira, lo voy a poner aquí en el refri hasta mañana. Y entonces lo voy a destruir en mi corazón. Es el único lugar que tienes permiso para dejar tu dolor en este acto de tomar de la otra persona es en tu propio corazón. No tienes permiso de ponerlo en ningún otro lugar. Directo al centro de tu corazón. Siempre al centro de tu corazón. Esto está mal escrito. It's not D-A-N-G. It's D-N-G-A-N-G. No, it's a very rare word, and it means to be. Es una palabra poco común. Significa sentirte aprensivo. Él dice, lo último que dice es, si tú estás haciendo tu tonglen correctamente, incluso esos pequeños dolores del cuervo, los estás poniendo en el lugar correcto de tu corazón, deberías sentir un poco de miedo, deberías sentirte un poco asustado. Y luego él va a decir, mañana cuando nos encontremos otra vez, que eso es algo bueno. Eso significa que lo estás haciendo bien. Si se siente un poquito incómodo, tomar ese dolor de ese pájaro o ese miedo del pájaro en tu corazón, lo estás poniendo en el lugar correcto. Marmahato. Has golpeado, has tocado el lugar correcto. Golpeaste el ney del chakra en la cabeza. ¿Ok? Cool. Vamos a continuar con eso mañana. Tío Tim. Va a haber anuncios en línea, van a haber anuncios en persona. Por favor, regresa mañana a las 6 a.m. en el tiempo estándar mundial de Arizona. Tenemos clases esta tarde también. Puedo decir, Tim, quiero decir una cosa más. Cuando hacemos los cursos de SCIM, la Universidad de Sedona, hacemos un manual de 300 páginas y al final del manual ponemos los anuncios de todos nuestros grupos en la red de Worldview. Si eres ALL, si eres... ¿Está bien? Ah, ya lo hiciste. Ah, ok. Ah, te me adelantaste. Ok. Entonces me voy a ir a casa a dormir la siesta. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Geshe Michael, por enseñarnos hoy. Gracias a todos por estar con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado las clases. Y si te gustara, si quisieras verlas otra vez, puedes encontrar todas estas lecciones y otros recursos en la increíble plataforma en línea de ACI. Así que, por favor, si todavía no probaste esta plataforma, inténtalo. Es una herramienta muy útil para tus estudios. Como mencionamos ya, hoy a las
3 p.m. de Arizona, a las 4 de México. Va a haber una clase que se llama Dándole forma a la tierra para reconstruir un ecosistema. Está sucediendo en persona, va a suceder en persona en Diamond Mountain y también va a haber versión en vivo en inglés, traducida a vietnamita, español y chino. Así que es a las 3 p.m. de hoy, a las 4 p.m. de México. Es temprano mañana en Vietnam, Singapur y Taipei. Es medianoche en Europa, pero si hablas en inglés y quieres unirte, eres bienvenido. Esta clase es una colaboración de la Red de Restauración de las Fronteras, el Centro de Restauración de Diamond Mountain y el programa de Sky Harvest. La clase va a ser dada por Caleb Beavers, alguien de él, y él va a hablar de las actividades que se pueden realizar para mejorar el ecosistema de Diamond Mountain, específicamente sobre el agua en primavera. Si puedes, si quieres unirte a esta clase para saber cómo podemos mantener nuestro Diamond Mountain vivo y floreciendo. Por favor, te recordamos que tenemos los grupos de Gompa virtuales, donde la gente se reúne en línea para meditar. Si quisieras, podrías también guiar uno o algunos de, o algunas de estas meditaciones en línea. Los Gompas virtuales están abiertos para todos los caminos, el gratuito y el de donación, el de pago, y puedes encontrarlos en tu plataforma en línea de ICI, que es otra razón por la cual unirte a la plataforma y usarla. Y lo último, pero no lo menos importante, nos gustaría agradecerle a nuestros voluntarios por constantemente trabajar ahí detrás del telón para ayudarnos a seguir con esto. Y ahora quiero extender este agradecimiento especialmente al escritorio de ayuda de ICI. Este es el equipo que responde todas las preguntas que vienen de los estudiantes en todos los diferentes idiomas. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias otra vez por unirse hoy y nos vemos mañana a la misma hora. 6 a.m., tiempo Arizona. Ten un resto del día, tarde, noche hermoso. Nos vemos mañana.